¿Cómo con la selección? ¿Qué te dejó? ¿Estos amistosos? Sí, creo que sirve para reencontrarnos con el grupo. Están cansados, ¿eh? Ustedes también, ¿eh? Sí, pesado, el viaje pesado. Se canceló el vuelo a Miami, tuvo un problema, tuvimos que venimos por Bogotá. Y bueno, gracias a Dios, lo importante es que llegamos. Bueno, los amistosos bien, creo que han servido mucho. A ir conociendo, como lo dije la vez pasada, lo que quiere el comando técnico para reencontrarnos con los compañeros. Dos partidos que nos ayudan a seguir sumando jugadores también al universo de la selección, que es importante. Y bueno, vamos con calma. Ahora seguramente en noviembre quizás haya otro amistoso y esperemos poder estar y José, para ti importante personalmente jugar de titular el partido. Sí, Daniel, siempre, ¿no? Siempre es un privilegio estar en la selección, siempre lo he dicho, y bueno, ahora me tocó, y gracias a Dios se pudo ganar, ¿no? Un partido bonito, mucho ambiente en el estadio, mucha gente, muchos peruanos apoyándonos, y la verdad que qué bueno que le habíamos podido regalar una alegría con el triunfo. ¿Qué te dejó lo de Brian Reina? La participación de Brian, que fue la sensación, marcó un gol, jugó todo el partido. ¿Qué te dejó? Tú lo habías halagado días anteriores, ¿recuerdas? Sí, es un jugador que tiene unas características ofensivas importantes, pero con calma, paso a paso, tranquilos. ¿Han hecho algo ustedes? ¿Han conversado con él después de lo de ayer? Sí, siempre lo hemos felicitado, como a todos los equipos, como a todos los muchachos del grupo que jugaron y los que entraron, todos hicieron un buen partido en general y bueno, pero es paso a paso con tranquilidad, ¿no? El pedido, José, de los mayores como ustedes para un futbolista como Brian, que recién está saliendo, y también seguro para nosotros, ¿no? Un poco de calma con los adjetivos y los calificativos. Sí, ¿no? Igual con Piero en su momento, cuando también en la U, poco a poco, tranquilidad, ojalá que la idea es que todos estos muchachos jóvenes con un gran futuro puedan emigrar, puedan estar en otras ligas, en ligas más competitivas, y que crezcan, ¿no? Así que, pero hay que pasar los procesos que tienen que pasar para eso. Y bueno, me da mucho gusto que hayan hecho, en el caso de Brian, un muy buen partido. Y como le dije, ¿no? Esperemos que esto sea un comienzo importante en la selección y Dios quiera que se sigan sumando también nuevos jugadores para que el universo, como le digo, de jugadores crezca y esto sea más competitivo. Que tenga todavía con el tema de competencia de los arqueros, es un puesto muy difícil, pero ahora más, ¿no? Con esta situación de la selección, ¿no? Que está acá, o sea, que no fue convocado, estás tú, están varios. Sí, ¿no? La competencia de los arqueros, lo he dicho varias veces, la competencia de los arqueros es muy fuerte y eso a uno lo hace siempre tratar de estar en buen nivel, y eso es importante para la selección, que haya buen nivel de arqueros, ¿no? Así que después Juan y su comando técnico elegirán. ¿Y la experiencia con Juan justamente estos días de estar con él, qué te deja a ti? Bien, o sea, la verdad que ha habido buena comunicación, bueno, Juan es un hombre de fútbol, está en la selección, capitán de la selección, ¿no? Ustedes lo saben, entonces yo creo que ha habido muy buena química y seguramente nos iremos conociendo más cada vez que estemos en estos procesos, ¿no? de amistosos. Se habla mucho de su metodología, ¿no? Muy innovadora, muy moderna, participa todo el comando técnico. ¿Tú cómo la has visto desde adentro? Sí, todos participan, sí, la verdad que sí. Bueno, hay bastante trabajo, eso es lo importante, hay buen trabajo, así que nada, a seguir trabajando y a seguir creciendo y a esperar que las eliminatorias, que parece que en marzo comienzan. ¿Listo? Sí, mañana Suyana.